Familia que se dedicaba al transporte escolar, pero debido a la pandemia y a la virtualidad de los colegios, su actividad se vino abajo. Hoy montaron su propio negocio. Esas son las crisis que se convierten en oportunidades. Y además ese negocio, ese emprendimiento es bello y creativo. ¿A qué se dedican, Sara? Felipe, televidentes, tal cual como usted lo está diciendo, personas que no se rindieron, que resistieron, que a pesar de la pandemia, de que los colegios estuvieran en la virtualidad y el negocio se viniera a pico, pues crearon su propio emprendimiento. Estamos hablando de Conegurumis. Lo que hacen son muñecos, conejos tejidos a mano. Justamente doña Marta aprovechó el arte que le enseñó su mamá desde muy pequeña y lo puso en práctica y teje todas esas cosas que ustedes están viendo ahí. Conejos personalizados, conejas también, los vestiditos, tortuguitas, bueno, de todo, doña Marta, aquí podemos encontrar. ¿Es así? Buenos días. Buenos días, sí, Sarita, sí, nosotros hacemos los conejos, son hechos a mano, con mucho amor, hemos vendido a todo Colombia, ya han salido internacionales también, estamos felices, le mandamos un abrazo a todos nuestros clientes y bendiciones, que por ellos nosotros hemos salido adelante. Doña Marta, usted no se rindió a pesar de las circunstancias, a pesar de que el colegio para el que ustedes trabajaban pues se volvió virtual, ustedes siguieron con su negocio, resistieron. Sí, sí, señora, gracias a Dios nos ha ido muy bien, han sido muy acogidos por todo el mundo, mejor dicho, y nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Importante decirles a los televidentes que esto usted lo hace usted misma, a mano. Ahorita me contaba que hacía aproximadamente 3 al día, es decir, es un trabajo bien lindo, además, como vemos, pero también difícil, duro. Sí, son hechos a mano, es un trabajo duro, sí, pero a mí me gusta y no, yo dije, tengo que hacer algo porque no puedo quedarme sin trabajo y todo, entonces por eso yo y con mi hija decidimos formar Conegurumis. Exactamente, aquí también estamos con Tatiana, que es la hija que impulsó a esta mamá para que no se rindiera, para que montaran su negocio, y esto es lo que estamos viendo, el resultado de este negocio, Tatiana. Así es, Sara, muy buenos días para todos. Pues bueno, inicialmente vimos una oportunidad, fue a través de un hobby que mi mamá tenía desde muy pequeña, que es el tejido. Y a raíz de eso, pues también en medio de la contingencia mundial nos lanzamos a crear empresa familiar y pues gracias a Dios, a nuestros clientes y a las personas que han creído en nosotros, hemos podido llegar a nivel nacional e internacionalmente con nuestra marca Conegurumis. Tatiana, un mensaje para todas estas personas que las están viendo ustedes en este momento a través de Noticias RCN, que están a punto de rendirse, a punto de acabar con todo, para que no lo hagan, para que se mantengan y para que resistan. No, fuerza. Si hay algo que caracteriza a los colombianos es esa empuje que tenemos, y realmente si queremos transformar país debemos hacerlo con buenas cosas. Entonces es animarlos a que sigamos todos adelante, unos apoyándonos a los otros. Posiblemente hay personas que ahorita tienen la capacidad o de pronto la fuerza económica para poder apoyar a los emprendimientos, y qué bueno es hacerlo con emprendimientos colombianos. Por eso el mensaje más grande, si ustedes tienen alguna celebración o algo, siempre piensen en un detalle hecho por manos colombianas, que es la manera como podemos transformar país y ayudarnos los unos a los otros. Tatiana, muchísimas gracias. Ahí están entonces Conegurumis, conejos hechos a mano por mujeres de aquí, de la capital del país. Personas que resisten, que no se rinden. Continúen ustedes con más información. Claro que sí.